Nos encanta que no jugar a Garrolito para ustedes, como siempre. Ya que estamos, vamos a comentar que el fin de pasado celebramos en nuestro server de Discord de forma multitudinaria nuestro cumpleaños número 4. La taberna llega a un nivel 4 sorprendente, impresionante. La verdad que fueron 2 días agotadores, un delirio, pero bueno, gracias a las espaldas de varias. Se ha logrado y la verdad que las experiencias han sido increíbles, la pasaron súper bien. La verdad que no nos alcanza la palabra para agradecer a todos los que participaron y a todos los que tuvieron el cumpleaños. Nada, son una comunidad increíble y estamos todos súper súper felices de ser parte de la misma. Bueno, pusimos finalmente fecha para nuestro tan ansiado y esperado stream de manualidades. No sabemos exactamente cómo va a ser todavía, pero va a ser el sábado 17 y vamos a estar armando y pintando cosas. No sabemos exactamente qué, pero alguna cosa interesante va a haber seguro. Entre las cosas que nos mandaron la gente de WJ Laser, que es nuestro sponsor. Así que bueno, vamos a estar ahí armando sus cosas y charlando también. Y bueno, haciendo un poco de actividades prácticas, como le decían en mi época. Vamos a también mostrarles lo que tienen para en su tienda, las cosas que tienen ahí para rol y todas esas cosas que manejan, que cortas en láser de madera, son increíbles. Y bueno, por supuesto, dejarles el link que ahora está pasando en el chat en este momento. Sí, ahí está la torre de dados, impresionante, los ítems esos son alucinantes. También tenemos la suerte de ser embajadores de D&D de Latinoamérica, así que los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde hay mesa para jugar, gente que pone memes y cosas, y conocer gente para armar partidas, enterarse de las novedades, hay de todo. Hay en el mismo grupo de Facebook de Dungeons & Dragons Latinoamérica, métanse, que también va a estar el link en el chat. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a ver cómo se desenvuelven los reparadores de reputaciones de estas infortunadas desventuras en las que se ven envueltos. Arrancamos. Comenzamos nuestra crónica de esta noche. Los reparadores de reputaciones han encontrado un nuevo nivel de subsuelo al que se puede caer. Desde que son una coterie, desde que trabajan de mantener la ciudad limpia y ordenada. Nunca habían estado en una situación tan compleja, pero bueno, es evidente que a medida que uno toma importancia en la organización, en el organigrama de la camarilla, las cosas empiezan a pesar más. Los problemas empiezan a ser más grandes.
De la misma forma que las ventajas que se obtienen. Todo aumenta. Aumenta el poder. Aumenta la influencia. Aumenta la sangre. Que es en esa última característica en la que realmente se mide el poder de un vástago. La sheriff de la ciudad fue secuestrada durante un ataque a su refugio, al mismo tiempo que recibían ataques otras personalidades de la ciudad. En el caso de la sheriff, esta fue, supimos después, paseada por diferentes lugares de la ciudad durante todo el día. Y tenemos varios momentos de todo este tiempo que no podemos estar seguros del paradero de ese automóvil. No sabemos dónde la habrán llevado. No sabremos qué más le habrán hecho. No contaron con que el ocaso reanimaría fuerza en el vástago. Parecería algo obvio. Quizá el exceso de confianza. Quizá simple ignorancia. Los reparadores fueron al encuentro de la sheriff, utilizando uno de los automóviles, más precisamente el auto personal de Juan Bautista Ordóñez. En el auto, Pau Pau encontró una petaca, de la cual bebió. El contenido de la misma parecía ser sangre y parecía generarle una euforia y una alegría y quizás un poco de empatía también. Ya recuperada la sheriff, ordenaron un poco las cosas y se fueron los cuatro a pasar el rato hacia el refugio de Pau Pau. El refugio de Pau Pau era la mejor de las opciones. Tuvieron que dispersar un poco la gente del rover que estaba protegiendo la zona y también a la gentuza que se suele encontrar en esta vieja casa que hace las veces de sala de ensayo. Sala de ensayo y aguantadero, como dicen las señoras del barrio. Pero no. No es la hora de las señoras del barrio ya. La mayoría de las señoras del barrio ya se fueron a dormir después de mirar sus telenovelas. Ya se quejaron de la gentuza que se junta en esa casa antigua. Ya ahora empiezan a apagar las luces. Porque es gente que se acuesta temprano. Al mismo tiempo que otras criaturas se despiertan. Algunas en un lugar cómodo, conocido. Otras no tanto. Luca, por segunda vez consecutiva te empezás a despertar en un lugar desconocido. Te estás haciendo costumbre esto, ¿no? Tu ropa es la misma hace dos días. A lo sumo algún cambio de remera. Por alguna mancha infortunada. Pero el resto viene acumulando polvo, agua, barro, quizás algún resto de gasolina. La casa tiene techos altos, pisos flotantes que crujen con cada paso. Un pequeño catre de resortes con una pequeña colchoneta cruje al redistribuirse tu peso en la misma. Hay olor a humedad, a polvo. Este lugar no ha sido limpiado en... Dejémoslo ahí. Al mismo tiempo que esto sucede,
Generalmente los vástagos despiertan por... primero, quien más humanidad tiene. Así que en este caso, para determinarlo, primero tenemos que hacer algo que nos quedó pendiente de la vez pasada. No en el caso de Luca, que ya resolvió sus problemas. Por eso está despertándose primero. Pero en el caso de la sheriff de la ciudad. Y de Pau Pau, el dueño de la casa. Ambos recibieron una mácula en su humanidad. Esto va a requerir un chequeo de remordimiento. A ver cuánto este pecado afectó a su moral. Vamos a empezar con la sheriff. ¿Qué? Henrietta tiene 6 de humanidad en este momento y una mácula. Eso sería... requeriría que tire 3 dados. Y en alguno de ellos tiene que haber un éxito. Si eso es así, la sheriff de la ciudad de las flores atravesó su culpabilidad, atravesó, conectó con lo que hizo. Si no, quizá se está haciendo amiga del hecho de que hay un solo lugar hacia donde va. Y es hacia abajo. 3 dados, tienen que sacar solo un éxito. No debería ser tan complejo. Un éxito, 3 dados, 3 posibilidades de 1 de 10. Gracias. ¡Uy! Sí, un éxito. Un éxito. Por un momento quedó. Sí. Ay. Pau Pau. Tiene más humanidad que Henrietta, como ya sesión a sesión lo hemos ido viendo. Sí. Por ende, es más fácil perderla. Pau Pau tiene 7 de humanidad y una mácula. Entonces solo tiraría 2 dados. Uno de esos 2 dados tiene que ser un éxito. Si ninguno de esos dados es un éxito, su humanidad desciende. Yo casi tiro todo. Para variar. Gurex. Bueno. Pau Pau. Es un sueño muy pesado. Cuando la sangre vuelve a bombear tu cuerpo muerto, tenés como un vacío. Algo que tuvo dentro tuyo anoche, que ya no está. Si eso te hace lo que te hizo, tiene que haber formas de explorar sus secretos. Quizá ser un monstruo no es tan malo. Quizá es aceptar la realidad. Tu marido baja 6. Sentís tu mano manchada de sangre. Recordás lo que hiciste. Recordás que tomaste una vida. Recordás que hiciste la vista gorda a cosas terribles. Te hablé de una persona como comida. Precisamente. Corta. No quiere decir que ahora lo veas de otra manera. Tus cuestiones morales siguen ahí, pero te sentís en falta con las mismas. De hecho, con más razón, las cuestiones morales siguen ahí. De alguna manera, lo más grave que está pasando es que te estás acostumbrando. Quizá no estás tan lejos de la sheriff. Pensabas.
Henry. Vas a estar viendo en el kiosquito ahora. Puede ser. Quizás. Puede ser. O más. ¿Quién sabe? Henry, no te despertás solo. Abrazada a vos, hay otro vástago. Que cuando abrís los ojos ya los tiene abiertos y te mira. Su expresión es similar a la de un animal que pide ser alimentado, pero con solo un 10% de la ternura. Antes que nada, los tres, los cuatro, vamos a hacer una tirada de enardecimiento para despertarnos. ¿Les parece? Éxito. Fue éxito. ¡Uhú! Crítico. Parece que... Vos tiraste por... Okay. Las bestias... Porque estén saciadas. Lo dudo. Yo creo que tienen miedo de mostrar las garras otra vez. Pero por lo pronto... Se mantienen en sus lugares. En sus pequeños asientos de acompañante. Bien en un costado. Te mira esperando algo. Hola. Hola. Me duele la cabeza. Sí. Como acá. Ya te vas a acostumbrar a dormir 12 a 14 horas al día. Bueno, dormir no está tan mal. Sí. ¿Y cómo es ahora? ¿Y ahora qué pasa? ¿Tenés hambre? Sí, sí. Ok. Vamos a ver si Pau Pau tiene algo para que comas y vemos cómo te resulta eso. Si no, buscamos otra cosa. No podemos. Suena raro decir comer, pero ¿no podemos comer lo que comimos ayer? Porque Pau Pau después trajo una cosa que era... Ok. Sí. Podríamos, pero como que afuera está un poco tenso, así que tal vez sería un poco complicado. ¿Estoy en peligro? ¿Estamos en peligro? Sí. ¿Te acuerdas lo que pasó en el club? Bueno. Más o menos. ¿Qué pasó en el club? Alguien fue a atacarnos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Quién? Eso me encantaría saber. Uh-huh. Pero hasta que no sepamos eso, tenemos que estar con cuidado. ¿Nos vamos a quedar a vivir acá? No, no. Iu, no. No. Bueno. Tengo mucha hambre. Ahora lo siento como acá en la boca del estómago. Ok. Vamos a buscar a los demás. Vos también tenés hambre. No es algo que te ciega, pero podrías comer. Luca. Y papá. Se despierta primero Luca. En ese orden. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Vamos a ver. Me olvidé de lo de la moneda. El círculo que hice está intacto, no sí, pasó nada. No, nada, pero si no te hubieras despertado. Tal cual, perfecto. Eso ya es como... Ok. Vamos de poco, Luca, pensando mentalmente. O no funcionó, o no los molestaron, digamos. De cualquier manera...
Por otro lado, si no hubiera funcionado, no me estaría despertando, estoy casi seguro. Si no hubiera funcionado, probablemente te hubieras dado cuenta antes de acostarte a dormir. También. Así que lo primero que voy a hacer es maletín. Está donde tiene que estar. Tengo lo que hice la noche pasada, el frasquito por si las dudas, emergencia. Nada, me voy a levantar a ver si están los demás, en qué condiciones están los demás, porque hay otro de más, que es el que más me preocupa, el que estoy pensando en este momento. Y después voy a limpiar. Y hay que limpiar el auto. Y ahí, Luca, ese relajamiento que sentí al principio, como que se vuelve a tensar de nuevo. Y voy a salir de la habitación. ¿Salís a la galería? Es una galería con un patio. El cielo se nota todavía penitas azul. Hay alguna que otra nube en el cielo. Escuchas casi nada de ruido. Tampoco música. Autos. No parece ver nadie en la casa. Recordás también que papá medio que descartó a la gente. Sí. Bueno. ¿Vas a hacer algo? O sea, sos el primero que se despierta, Luca. Pero tenés, o sea, tenés unos momentos hasta que... Tenés unos momentos para vos hasta que se despierte lo siguiente. Ustedes no estaban durmiendo en el garage al lado del auto, todo ensangrentado, ¿sí? No. Ok, voy a ir al auto. Quiero mirar eso. El otro lo habían dejado ahí encerrado. Está todo como lo dejaron. Va a ser un desastre. Pero hay una baranda. Sí, ahí adentro de ese garaje, la sangre cuando se empieza a secar empieza a hacer cada vez más olor. Sí, no solo el cadáver que está al costado. El olor como que cambia. Voy a ir al baúl y voy a abrir las otras dos cajas, porque hay tres. Así que en una había guantes. Quiero ver qué sin las otras dos. Hay diferentes descartables de hospital. Bolsas de sueros, tubos, los tubitos para jeringas. Guantes descartables, como dije antes. Estos, como estos, estas batas también. Batas bien finitas, ¿viste? Estas de hospital. Pareciera que son... Eso, descartables de hospital. Son de una marca que tampoco es tan buena, pero... Eso te lo dije las pasadas, una marca normal, que vos has utilizado, ¿verdad? Sí. Tiene menos sentido. ¿Vas a tratar de limpiar? ¿O vas a tratar de...? O sea, ¿cuál es tu propósito de la visita del garage? Quería ver lo de las cajas para ver y ver con qué condiciones estaba. Ya me imaginaba, pero bueno, terrible. Así que sí, mientras los otros están ahí, voy a agarrar unos guantes. ¿De ahí? ¿Ya que estás? Y... Ya que estamos. Que la noche probé yo. Bueno. Y voy a hacer, a empezar a hacer lo que hemos hecho tantas otras veces hace tanto tiempo ya. Que parece hace tanto, tanto, tanto tiempo. ¿Vas a hacer lo que ustedes saben hacer? Sí. Limpiar. Limpiar. Estaba pensando en limpiar, no reparar, claramente. Bueno, vamos a hacer una tirada. A ver cuán rápido se resuelve esta situación. Uf, qué lordi. Va a ser resolución. Puedes usar medicina. Sí, ¿es medicina o ciencias? Cualquiera de las dos. Medicina. Acordate que tenés dos de amplio. Sí. Dos éxitos. Bueno, no sé, es un trabajo ultra rápido, pero... O sea, para cuando se despiertan los demás, van a escuchar ruido en el garage. Nada, revolvés entre las cosas de limpieza que pueda llegar a tener Pau Pau, que generan mucha lavandina, más sí. Que otras cosas, de tipo lejía y ese tipo de cosas, sí. Después, qué sé yo, perfumina, olvídate. No, claro. Cosas de detergente, esas cosas no. Pero sí, antibacteriales sí hay. Bien. Entonces, más o menos con eso te empezás a ordenar. Bien. Los demás se despiertan. Pau Pau primero, imagino, porque
creo que la familia tiene que charlar algo probablemente. Papá, encontrás tu casa bastante vacía. Escuchás ruidos del garage y al ir verías a Luca. Papá, lo primero que pasa cuando se levanta, se va a levantar. Papá duerme sobre un colchón, obviamente sin ninguna sábana ni nada en el piso. Y lo primero que va a pensar es la falta de resaca y de cualquier efecto secundario que haya tenido. Porque siempre fue una persona que cuando digamos, estuvo bajo sustancia, siempre se acordó de lo que pasaba, digamos. Y se acuerda todo muy lúcidamente de algunas cosas que hizo, cosas cuestionables. Y va a espantarse un poco, pero bueno, va a escuchar estos ruidos y va a suponer que, esperando, digamos, encontrar solamente vástagos en la casa, va a ir hacia el garage y se estira un poco, va a poner el bracito en Harry. Ah, no estaba tan sucio, pensé que iba a estar peor. No, ya limpié igual un montón, es por eso en realidad. Se despertaron re tarde, temprano. ¿Qué era? ¿Y qué son? Y es medio tardón. Se despertaron tarde. Pensé las 8 capaz casi. 8. Y media, 8 ya. Qué raro. Está todo limpio, pero tenía en un rincón sobre un cartón que encontré que rompí. Hay un... no se nota bien qué es, pero si miras un poquito más de cerca, es la figura de... parece una persona tapada con unas cosas que encontré. Eso igual todavía... Algo se te revuelve en el estómago cuando ves. Este tipo lo tenemos sacado acá. Sí, ya sé. Supongo que... No sé, Ordóñez, ¿ya hablaste con él también o...? No, me acabo... Le habían avisado que... que estaban bien. No dónde. Uh-huh. Así que quizás no es una muy buena opción para deshacerse de un cadáver. En este momento. Uh-huh. Es algo que vamos a tener que charlar. Uh-huh. A ver, ¿qué hacemos? Es de todas las cosas que hay que charlar y hacer. Che, Pau, ¿solo tenés lavandina? No hay más nada. Alcohol. No, pero no voy a tirar el alcohol acá. No, en su defensa no le dijiste para qué. No. Asumí y mal asumí. Es que mirando alrededor, Luca contó. Bueno. Henry y... Me acerco a donde están... En una de las habitaciones. Las habitaciones y golpeo la puerta. ¿Sentís un golpeteo en la puerta? Ahí voy. Golpeo de nuevo. Ahí voy. Golpeo 3 veces más y me voy. Salimos, supongo. Yo salgo. Voy a asumir que yo me sigo. Sí. Las puertas se abren. Son puertas de hoja. Uy. Se abren. Y la sheriff de la ciudad de las flores, en un atavío bastante poco común, emerge de la habitación, seguida por su chiquilla, Lady. Que está cumpliendo aproximadamente 10 horas de vida. ¿Vida? Ponele. La cara de la sheriff ha visto mejores épocas. La de su chiquilla, más o menos. Tampoco es que la recordabas tanto cuando estaba viva. Pero la sheriff, sí. Ojeras. El pelo enmarañado en comparación a cómo lo suele tener. Viste ropa que le sobraba
a Pau Pau. Pero está caminando. Precio. Las heridas ya no están siendo heridas letales. La carne vampírica se recupera. Teniendo, por supuesto, la sangre suficiente. Esto se hizo en la velada previa, pero nos ha dejado con hambre a varios. Podría haber sido peor igual. ¿Cómo? Podría haber sido peor. Sí. Podría haber sido peor. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo atardecieron? Es muy temprano. De hecho, para no, que seas vos mismo. Es bastante tarde. Yo me quedo redormido. No, ¿te queda pintada esa remera? Es horrible. Tiene agujeros. Parece que la comieron las ratas. Ah, sí. Sí, la usé para limpiar una madera con clavos. Por... Deja. No quiero usar. No. No. ¿Hay alguna buena noticia, Lucas, querido de mi corazón? Sí. En Bill Garage. Okay. No lo van a tener que hacer. El auto, lo mejor que pude. ¿Hay algo limpio en tu casa donde yo pueda guardar esto? ¿El auto? No, mi collar. Yo sé, por eso te digo en el auto. Es lo único que hay. No sé si es lo único limpio, pero puede ser de lo más limpio que hay en este momento. A todo esto, ¿el auto de Ordóñez? Eso es realmente... El auto de Ordóñez está... Quedó en la vereda. Y sí. ¿Quedó en la vereda? Sí, yo lo estacioné ahí. ¿Quedan los autos en la vereda en tu barrio? Estaba roto. Claro, no tenía... O sea... Sí, si alguien se lleva ese auto muy lejos, tampoco es que iba a llegar. Digamos. No sé si iba a llegar. Pero estará intacto, capaz que, no sé... Le sacaron las ruedas, el estéreo, las cosas que estaban adentro. No es un barrio tan picante. Es un barrio fronterizo. Ella igual creo que... Sí, sí, Luca vio la cara esa, ¿eh? No es un barrio, nada, punto. No. Es un barrio. Eso te lo puedo decir. La gente de zona centro la saca y ya se expande. Digo, una locura. No están acostumbrados. No. La ciudad son más que 10 cuadras. Y no es todo tiroteo. No, bueno, sí, hay un par de mansiones donde vive Palmerín, por ejemplo. Sí. Hay lugares que no son. Hay focos de civilización en medio de la barbarie. Oh. Luces. En la oscuridad. Sí, sí. Sí. Justo Palmerín. Lordi, yes. Hablando de luces, quiero ir a la ventana y ver si la hermosa estrella que vivo sigue ahí. Sigue ahí. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Los cuerpos celestes cambian de posición en el firmamento. Oh, sí. Porque la Tierra se mueve. Te has fijado así. No lo va a mencionar, pero va a cerrar la cortina. Todavía no lo va a mencionar. Bueno, eso va. ¿Cómo anochecieron? En el sentido de amanecieron. ¿Necesitan algo? Comer un poco. Y lo que tenemos en la heladera. No me quedo más aparte. No, cena. ¿Qué tal tu territorio? Pero... Vos te alimentás de roxitas. Sí. Los tres teléfonos. Tienen mensajes. Ah.
tres a la vez. No sé cómo volví hasta el fondo del río. Yo dije los tres teléfonos. Oh, fuck. ¿Cómo? También debería estar en el fondo del río. A ver. ¿Qué tiene mensaje en el fondo del río? ¿Qué dicen mis mensajes? Hay que llamar a Jack. Tu mensaje es Luca. Vamos por los de Luca primero. Tus mensajes dicen: Ordóñez preguntando si está todo bien. Inmediatamente abajo, un mensaje de Román. Sí. Que dice: la capilla está revolucionada. No. Después, en el teléfono de Pau Pau, tenés un mensaje de uno de un grupito que tenés con varios de los que estaban en la noche anterior. Te dicen algo así como: ranchamos en el parque de skate, no nos sacan más, este lugar la rompe. Vinieron unos pibes a la tarde a querer sacarnos, pero no nos fuimos, no nos vamos más. Okay. Hay un tercer teléfono. Que curiosamente sobrevivió los embates. Okay. Tiene mensajes de lo que parece ser su familia. Ay, sí. Una madre. Una hermana bastante preocupada. Román dice que, Luca, que el príncipe llamó a una reunión. Ok. ¿Entiendo eso como a todos? No dice más que eso, puedes preguntar. Generalmente eso significa, no significa a ustedes. Generalmente. Pero ahora puede llegar a significar a Henrietta. Pero de repente ahora ustedes son la Cotter y la Sheriff, así que si dice Henrietta, dice ustedes. Claro. Pero esto es especulación, Luca. No te preocupes, esto es especulación. Voy a intentar llamarlo. Te atiende. Porque no me gustó el mensaje. ¿Qué pasó? No, se pudrió todo. Okay. ¿Vos estás bien? Sí, pero ¿qué pasó? Nada, hubo bardo por todos lados, vinieron a preguntar acá a la capilla, la gente de ¿cómo se llama este tipo? Del que está re loco, el Mortimer este. No está todo bien. Ana parece que discutió. ¿Fueron a preguntar qué a la capilla? Ah, no sé, escuché que hablaban con Ana, no sé. Ana, pero me parece bien. Que Ana y Mortimer no está todo bien. No. Y parece que van a reunirse todos. ¿Está ahí ahora? Se escucha una voz de atrás que dice: ¡somos tres! No me río, me está todo re mal, pero me dan ganas. Que Ramón probablemente esté al lado así pegado del auricular. Sí, ok. Bueno. La integridad de la capilla y ustedes, ¿está bien? Sí, acá, no. Ok, me refiero a... Sí, no, eso, qué sé yo, no... Bien. Si va a venir uno de estos a querer correr a nosotros, haga justo. No, ya sé, pero... Y se escucha una voz atrás que dice: cállate, que son un montón. Tengo que preguntar. Bien. ¿Descubrieron algo? Tuvieron tiempo. Chicos, tuvieron tiempo. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Qué? Me gustaría decirte en persona, pero parece que... Está bien, listo, entendí. Algo, perfecto, no importa. Como que no vino de afuera. Ok. Y corta. Ok. Esa fue la última vez que escucharon de Román y Ramón. Uy, te imaginas. O sea, si pasa eso, están dentro de la capilla. Si le pasa algo dentro de la capilla, pero tienen problemas mucho más graves que lo que hayan dicho por teléfono. Exactamente. Es un buen lugar para ir a llorar. Es un buen lugar para ir a llorar, sí. No, bueno. Cualquier cosa, si no nos sale solucionar el problema, nos quedamos en la biblioteca. ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? ¿Realmente? Porque es la biblioteca, o sea, se le dice capilla porque es de los tres.
Ustedes ven que Lucas se posee, se pone la mano, mira el techo, mira para un lado, mira para el otro. Bueno, las buenas noticias fueron esas, Henry, se acabaron ahí en que limpié el garaje. Nos siguen, no solo siguen llegando malas, sino que cada vez son peores. Así que, ¿alguno le respondió a Ordóñez que estamos bien? Yo no tengo teléfono. No, perdón. Pau, pau. ¿No te escribió nada? No. Mandale. Estamos bien. Poniéndonos al corriente, algo así. Estamos bien los 33 en el refugio. No digas dónde. En el refugio. Seamos sinceros, lo rápido que viene el enter cuando uno escribe. El WhatsApp de la inmediatez de las comunicaciones. Sí. Quizá tengan razón los vástagos ancianos, con que la tecnología solo está. Quizás tengan razón, dijo. Quizás tengan razón. Quizás no. Bien. ¿Qué van a hacer con su velada los reparadores de reputaciones? Yo de verdad ya entiendo el guiño igual. Sí, lo va a entender. Tengo una relación particular con la que te trata de boludo. Esa es la relación especial. Es mutuo. Sí, sí. Especial. Es quizá la relación más pareja que se ha dado en toda esta country. Sí, es como el estándar. Están llamando a reunir a todos. Esto es el príncipe. Y parece que pasó una discusión. De las varias, ya sabemos la relación entre nuestros dos seres. Entre Ana y Mortimer, algo que excede a lo común y a la normalidad entre ellos dos, pasó. Porque está todo mal. Por eso me dijeron. Y parece que algo descubrieron de 27. Y voy a tener que ir a ver qué es. Ah, oh. Ok. Perdón. Cuando dijiste que pasó algo entre ellos dos, me distraje un rato. No, Henry, todo mal. Ah, ok. Oh. No sé si es el tipo que... No sé. No voy a preguntarle tampoco. Ya sé que no te guías por esas cosas. Ya lo sé también. Me encanta... Mi familia entera es muy... Me encanta tu la fortaleza que estás intentando tener en este momento, Henry, pero no... Si hubiera pasado en ese sentido, estaríamos... Pero Enemies to Lovers es el clásico. Pero ponéselo a Ana. Voy a estar mirando una cuadra lejos. Si pudiese preparar las cosas a Ana. Sí, podés. Pero... Y bebe de su taza de gluten. Sobre todo ahora. De Mortimer, sheriff de la ciudad de las flores. Bien. ¿Qué significa chiquilla de quién? Mortimer. No. Es un ser horrible. No lo es. ¿Es o no es? Solamente, él es un ser horrible. Solamente ella. Entonces. Lo es. Más o menos. ¿Por qué tanto? ¿Qué es esto? Sí, medio que nada que ver, ¿no? Pero bueno, mejor que... Tengo hambre. ¿Ustedes tienen hambre? ¿No tienen hambre todo el tiempo ustedes? ¿Cómo hacen? Te acostumbras. Llega un punto en que... ¿Cómo para que te vaya? ¿No se te va? Lo dejas. Y comiendo. Se puede... Bueno, vamos a comer. ¿Por qué no vamos a comer? Henry, vamos a comer. Vamos a comer. Podemos dar una vuelta por el parque. ¿Por qué no vamos a comer? Todos queremos comer. ¿Por qué no podemos ir a comer? Ok, pero te explico. Porque hay reglas. O sea, podrías comer hasta reventar, digamos. Pero para eso, tiene que reventar a alguien. Ahí va. Ahora entendés por qué las bolsitas... Que son una. ¿Y cómo hacen? Aprendes a ignorar el hambre.
Te mantenés ocupada haciendo otras cosas. Son una horrible esto. ¿Pero qué hay? Tenés el resto de tu eternidad para acostumbrarte. Entonces, o sea, es la única. Entonces, porque si tenemos toda la eternidad, ¿por qué están tan preocupadas? Si tenemos toda la eternidad para resolver las cosas. ¿Por qué estamos tan preocupados, Sheriff, de la ciudad? ¿Sheriff? ¿Qué es eso de Sheriff? Con la escuela, la todo. Yo sabía que era importante, pero. Sheriff, que eso de clinismo. También es princesa. Es... No. Sí. Ignora eso. Voy a intentar. Es así. Hay una jerarquía a nuestra sociedad de la que ahora sos parte. ¿Vos estás arriba de todo? No. Sí. No, ojalá. No. ¿No? No, no. Sí. Hay tal, pero... dos personas arriba mío. Pero vos vivís... Ah, bueno, bien, igual. Sí. Pero entonces, ¿cómo vive esa gente? Vos vivís bárbaro. ¿Cómo vive esa gente? Muy tensa. ¿Tensa? Sí. Bueno, sí, ella está... Vos estás retensa hace bastante. Va hace un... No, no tanto, pero hace un... Ponele un mes que estás... Sí, viene, es parte del cargo. Porque... Vienen responsabilidades. ¿Cómo con todo? ¿Y yo ahora qué soy? ¿Yo ahora tengo... ¿Qué? ¿Tengo cargo o algo? Perdón, ya sé que es una cosa re difícil todo esto. Yo re entiendo, pero... Sí. Pero no sé, me gustaría tener algún tipo de prospecto. Algún tipo de... No sé. Es entusiasta, ¿verdad? Hay que considerar. Sí, yo soy una sí, persona simple. Sí. Posiblemente te pongan a laburar de alguna forma que les convenga. Bueno, pero yo ya laburaba para ella igual. ¿Así? Sí, laburaba muy bien. Puedo hacer lo mismo, nada más que capaz que mejor. Sería re guado eso. Y yo puedo, yo ahora que puedo ir por todos lados, ¿cómo funciona? Sí, tal cual. ¿Por qué seguís? ¿Qué buscas? Me están dando mensajes encontrados, no entiendo. ¿Cuál es tu objetivo acá? Es una buena pregunta. Sí. Ninguno. Mm-hmm. Normalmente sos de ayudar mucho a la gente. Ayer estaba re servicial. Sí, gastando 4.000 pesos sí, en debería, el kiosco. Sí, debería... Bueno, sí. Mm. Esa petaca no era coca. No. Era esto un no tipo de... Vos te ubicás. O sea, ¿para qué trabaja Ordóñez? ¿A quién responde? ¿Pero le toma la sangre? Yo creería que sí. Toma la sangre en principio. Bueno. Sí. Que para una persona, o sea, como Ordóñez, vaya y pase. Pero para alguien como vos... ¿Que Ordóñez no le pega así? Bueno, no, no, no creo que le pegue así. Anda bastante tranca siempre. Ustedes lo vieron en varias situaciones, Ordóñez. Lo vieron en su falta y lo vieron en su exceso también. Sí. Nuestra sangre es como... muy valiosa. O sea, hasta la tuya. Y la tuya. Sí. Así que cuidado. ¿Y me quiere chupar la sangre? ¿Qué te pasa o no? No. No. No, mentira, me estoy jodiendo. No espero. Ay, es... Siento que estamos en un jardín de infantes. Es... Hay un bebé vampiro. Sí, vos. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Qué soy? Siempre el chiste ahí, también, tan fácil. También. O sea, elabora un poco más. Bueno, es que... Vamos a, lo dejas para que vos lo entiendas. Vamos a elaborar. Volviendo. Vamos a elaborar y vamos a elaborar algo para hacer ahora, porque estamos perdiendo tiempo. Perdón. Bueno, no estamos perdiendo tiempo, estamos evitando confrontar la realidad. Es lo mismo. Es un objetivo. No es el mío en este momento. Ok, lo respeto. Bien, primero, tenemos que ir a comer algo. Sí. ¿Cómo sí. Dónde? La mejor opción que se me ocurre es el parque. ¿El parque de skater? No. Parque. ¿Está muy lejos de acá? Más o menos, no. 15 minutos en auto. ¿Podemos ir en ese auto?
está limpio, pero Pau Pau solo tenía la bandina y nada más, así que... Se te va a manchar la ropa. No es tuya y ya está sucia. No es por eso, sino... O sea, esto ya tiene manchas de cloro. Por eso digo, es algo bueno. Decías, Luca. Técnicamente podemos ir en ese auto. Definamos técnicamente. O sea, sí. Andar el auto anda, sí. Pero bueno, es un auto que está buscado por la policía, de repente. Luca, ustedes se encargaron de eso. Tengo una idea. ¿Qué? La vi en una peli. ¿Y si cambiamos las patentes con el auto de Ordóñez? ¿Qué te parece? Está todo chocado el auto. Por eso sacamos las patentes, se la ponemos a este y ¡ah! Ahora es otro auto. Y le damos esto a Ordóñez. No. No. O sea, capaz que sí, porque el suyo quedó... Que va, que te da. Supongo que aparte es tipo... Aparte este no tenía nada, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos que hablar. Estoy haciendo una lista mental. Cosas interesantes en el baúl. En realidad cosas completamente... No les encuentro sentido. Capaz que entre todos le encontramos sentido a lo que hay en el baúl. ¿Podemos intentar eso? ¿Qué tenía? Cajas con descartables de hospital. No descartables. ¡Qué gasa! Algodoncito. Entre otras cosas, aguante. Y cuando lo abrimos por primera vez, un leve olor a que o lo limpiaron o lo prendieron. Voy a revisar los... Quiero revisar qué es esto. ¿Qué querés buscar? Quiero hacer también el listado mental exhaustivo de todas las cosas que hay ahí. ¿Qué calculo que es el mismo que le dijiste a Luca? Sí, no ha cambiado nada. ¿Qué? ¿Viste lo que yo dije hace 2 minutos de que nuestra sangre es valiosa? Sí, ¿no querrían sacarte sangre a vos? Me parece que sí. ¿No sería la primera vez que lo hacen? No sé. Sí. Con ese criterio, no podemos estar seguros que lo hayan hecho. Complicado igual, pero... ¿Y pero para qué llevan a ella? Esa es una muy buena pregunta. Técnicamente, ella tenía algo de... por ser cool en ese momento. Capaz que querían investigar cómo funcionaba. Tal vez tu sangre corazón servía como punto intermedio. Pero cómplice. No, mentira. Ay, no me vas a asustar. Por eso te digo que podés ignorarlo y es una mala persona. Pues sí, parece que sí. Parece que sí. Bueno, volviendo. Podemos intentar hacer lo de el cambio de conductas. Para eso, van a tener que acceder al afuera, al auto que dejaron ahí abandonado. Sí, yo voy a agarrar un destornillador entre... Lo voy a acompañar. Una caja de herramientas olvidadísima que tiene un martillo que, tipo, está unido por clavos. ¿Con qué martillo? ¿Cómo martillaste los clavos en el martillo? Lo pegué contra la pared, obviamente. O sea... Está toda qué la falta de imaginación lo de ustedes, claro. Y una pinza, un pelacable. Nunca se sabe. Y 2 destornillos. Ay, iguales, pero que uno es Philip y otro es. Y el otro plano. Ok, basta. Voy a agarrar el Philip y voy a encarar para afuera. Yo te sigo. Y agarro las llaves, o sea. Perdón, y nos va a matar. Cuando salen en el exterior. No está el auto de Ordóñez. En su lugar. Hay un automóvil oscuro. Bastante bien cuidado. Apoyado en él. Una figura.
En el parabrisas se ven, a través del parabrisas se ven dos más adentro del automóvil. La figura que está afuera parece estar fumando un cigarrillo. Está apoyada en el auto. Y cuando ven de abajo hacia arriba, la figura parece estar rodeada de una veintena de colillas. Como si estuviera ahí fumando hace un rato largo. Parece ser Ordóñez. La mano temblorosa. Cuando los ve, lanza el cigarrillo lejos y se les acerca. Su expresión es... de alguien al que le ha pasado algo terrible. No se pusieron mucho las pilas para esconderse. Fue muy complicado. Así. Tuvimos mucho tiempo para... ¿Y ustedes pensaron que eso fue complicado? ¿No saben lo que fuera tarde? Dame, ¿qué pasó? No importa. ¿Nos podemos ir de acá? ¿Sí? ¿A dónde? Te dígame. ¿Están reuniendo, puede ser? Sí, pero eso va a ser a la medianoche. Y la sheriff tiene que ir. Ustedes sería sabio que la acompañen. Sí. Sí. Antes nos tenemos que encargar de algo. Sí, necesitamos comer. ¿Qué pasó a la tarde? Porque te he visto. Y tengo una de las peores caras que he visto. Se nos está yendo un poco de las manos la situación. Sí, lo sé. Parece que gente del funebrero está empezando a empujar nuestros límites. Sí. Nos están culpando de lo que está pasando con la Inquisición. Así que va a haber una reunión de la primogenitura para ver qué hacemos con esto. Sí. Parece que el príncipe no está muy conforme. Según lo que sé, el príncipe quiere la guerra. ¿Con qué? 0-100 ese hombre, pero bueno. Primero lo que le pasó a su chiquillo, después lo que pasó en la ciudad, después lo que está pasando en los límites de la misma. Ok, sí, cuando lo ponés. Para el príncipe es demasiado. Y lo que está sucediendo es que no todos los primogénitos están de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo aquí? No sé exactamente, pero sé que no es unánime la situación y yo no me quiero meter. Y si pudiera tomarme vacaciones, me la hubiera tomado ayer. Me imagino. ¿Tiene idea cómo es la postura de Morty y Ana en este aspecto? Sé que es en que no están de acuerdo, nunca lo están. No. ¿Por qué estarían en esto de acuerdo? Nunca están jamás. O sea que es probable que uno esté a favor y otro esté en contra. Muy probablemente. Sí, sí. O quizá uno diga que tenemos que ser moderados y el otro diga que estamos siendo demasiado moderados. Mm. O sea, antagónica probablemente. Ah, sí. No sé quién opina qué. No los conozco tanto. Creo que eso me lo deberían decir ustedes, sus chiquillos. Pero bueno. Sheriff. Dame la llave. El tipo que está al volante sale del auto, le deja la llave en la mano y Ordóñez se la extiende. Anda a cambiar. Le prendieron fuego a mi casa, corazón. Anda a la inmobiliaria. ¿Pero qué tiene, man? Ordóñez le hace unas indicaciones a estos tipos que salen del auto y uno por un handy empieza a llamar, a comunicarse con otro. Ahora nos van a venir a buscar. Ok. No sé, acomódense, hagan lo que tengan que hacer. Yo hice lo que pude adentro, pero hay un cuerpo. Ah. Sí, saquen ustedes. Okay. ¿Necesitan algo más?
No, tenemos que resolver algo. Son muchos algo. Sí. Yo ya sé que no entraron ustedes solo acá. Yo lo sé porque a mí me pagan por monitorearlos ustedes. Y además porque dejaron mi auto acá afuera. Fue Luca el que te lo chocó. Me tienes sin cuidado. Me preocupan cosas peores. Pero yo ya me voy a ir. Quieren poder hablar con Gonzalo. No está muy conforme con la camarilla, pero con ustedes está todo bien. Sí, lo sé. Decimos un gran servicio. Quizás los pueda ayudar con la porquería que tienen ahí. Bien. Pero yo sé que no entramos. Así que resuelvan lo otro que tengan que resolver. Si dan algo, me avisan. Pero yo cuanto menos sepa, mejor, porque yo lo que sé lo tengo que decir. ¿Entienden los reparadores de reputación? Y que yo lo que yo sé, yo con ustedes está todo bárbaro, pero yo lo que sé lo tengo que decir. ¿Algo más? No. Te voy a conseguir unas vacaciones. Toma, saqué esto de tu auto, le voy a dar el arma. Gracias, pibe. Dale el otro. El otro quedó en el auto. ¿Qué otro? Lo sacaste también. ¿Qué otro? Está todo en el auto. Ordóñez se prende otro cigarrillo y se va, seguido de estas tres personas que salen del auto. Uno de ellos se queda un poquito rezagado y se acerca a la Yeri. Y le hace un gesto de como llevándolo a un costado. Pero con desconfianza, pero igual lo sigo. Te va a tomar de la mano. Este hombre tiene un pelo enrulado. Un bigote caído. Te deposita con la mano. Parece ser una especie de amuleto. Algo así. Y te susurra al oído. Y se va a retirar. Los otros parecen no haberse dado cuenta de esto que sucedió. Tus compañeros probablemente tampoco. A ver. No. Tienes más problemas demasiado importantes como para prestar atención a una cosa tan nimia. ¿Qué van a hacer los reparadores? ¿Tienen un automóvil? ¿Tienen un infante? Ay. No. ¿Tenemos un cadáver? No. Técnicamente no. Tienen más de uno. No. El plural. El plural Luca no lo va a aceptar. Luca no tiene un infante y no tiene un cadáver. Tiene una serie de boludos. Pero no tiene ni un cadáver. No tiene ni un infante, por suerte. Y por suerte esto lo está pensando. Por suerte esto lo está pensando. Pero no, ese plural. No. ¿Luca no es de Bacristán? No, y claramente, si hay algo que no quería Luca, era un infante. Otro. En realidad. Pero bueno, parece que los Malkavian realmente se reproducen como conejos. Es verdad lo que decían ahí en la. Ay. En el Eliseo. Sí. Lo que comentaban algunos en el Eliseo. Che, esto sí. Malkavian. Levanta una piedra acá en la ciudad de la Flor y sale Malkavian. Y quizá es verdad. Quizá algo de verdad. ¿Qué van a hacer los reparadores de reputaciones? ¿Lo que has querido en mi corazón? ¿Qué me vas a pedir? Vayamos a la inmobiliaria. ¿A qué? Hay que solucionar primero lo otro. Y el cuerpo.
fucking cuerpo. ¿Qué inmobiliario ni qué inmobiliario ahora? Pero... ¿Pero qué? ¿Qué hay en la inmobiliaria? Ropa y comida. Henry, vos sabés que te ofrece un montón de chupatas. Un huevo la ropa ahora. Okay, ¿y la comida? Tenemos el cuerpo. Despertamos lejos para llevarlo a los chanchos. Hay que ir con Gonzalo. Bueno, está bien. Yo entiendo que te querés cambiar. Más que la ropa, me preocupa la comida. Pero está bien. Tenemos un auto nada más. Tenemos un solo auto. Vamos con Gonzalo y después de ahí podemos ir a la inmobiliaria. O... El tema es el siguiente. Uh-huh. Inmobiliaria, ¿va a haber otro cuerpo que tengamos que llevar a Gonzalo? No. Ok. Justamente por... O sea... Por eso quería hacerlo lo antes posible, antes de que la situación escale. Mientras todavía sea controlada, poder controlarla. E idealmente estar yo presente. ¿Por qué vos te acordás cómo fue tu primera vez? No. Ajá. Yo no me acuerdo, pero he visto otras. Ah, bien. Y sí. Vamos primero a la inmobiliaria. Vamos primero porque si hay, son dos y lo llevamos directo. Tiene que volver, ir y volver. Sí, igual no debería. A ver, un segundo. Me voy a encargar de que no haya un segundo. Te prometo. Prometas. Por Pau Pau que no va a haber un segundo. No prometas. No ha salido bien. Bueno. ¿A la inmobiliaria? ¿Cargamos esto? Cargamos esto, métanse en el auto, lo llevo pompado. ¿Cómo va a ser el itinerario entonces? Descríbanmelo, por favor. Cuerpo, baúl. Vástagos, auto. Auto, inmobiliaria. Primera inmobiliaria. Gonzalo. Ajá. Claro. Después Gonzalo, que es bastante lejos. Uh-huh. Sí. Ajá. La idea sería... Y llegar para la medianoche. Claro. Y a la inmobiliaria para el tiempo suficiente... Para tal vez agarrar una moda de ropa si tengo. En sí, unas 2 horas más o menos en total para hacer todo. Yo creo que estarían bien. A menos que algo suceda en el camino, ¿no? Tantas cosas. Y eso depende de cierta persona que está sentada atrás de una pantalla de fuego. Y... Ojalá, mira. Ya algunas cosas han sido iniciadas que ya ni yo detrás de mi pantalla, como dicen, las puedo detener. Lamento informarles que en la noche, nada, es lo que parece. La inmobiliaria primero. ¿Van a subir las cosas con cuidado, sin cuidado? ¿Cómo? O sea, ¿se van a tratar de, van a evitar que los vean o van a lo más rápido posible? De la carpa de... Sí, bien. Vamos a ser cuidadosos. Entonces, ¿no? Sí, tampoco no vamos a... Cuidado es tardar un poco más. Antes que se incendie otra cosa más que dejamos atrás. Me parece prudente. Suben al automóvil. 2:04. ¿Cómo van? 4:30. Soy el acompañante. Okay. ¿Quién va a conducir el automóvil? Pongo que manejo yo. Porque me voy a sentar atrás y manejo yo. Claro, buen punto. Sí, yo voy atrás. Nosotras dos vamos atrás. Bien. Mientras van hacia la inmobiliaria, repasan un poco la situación. Saben que este nuevo vástago debe ser presentado. Sí, de eso quería hablar. Voy a mirar por el espejo retrovisor. También lo voy a mirar a Popó, ¿por qué no? Porque él, de hecho, como que no fue presentado, así que... Está acá. Sobrevivió. ¿Cuál es tu plan, Henry? Para presentar a... Lady, si la miro. Hola. Hola. ¿Quieres conservar ese nombre, corazón? ¿Por? ¿Puedo elegir? Obvio. Ay, bueno. No sé, capaz que... Bueno, después pienso, capaz que se me ocurre que es refiola. Dale. Me gusta igual. Pero capaz que se me ocurre que más lindo. Dale. ¿Ustedes lo eligieron todos?
fuesen puros. ¿Y cómo te llamabas antes? Ya te voy a contar. No, hay que guardarlo, misterio. ¿Y ustedes? Yo igual. ¿Llamas igual? ¡Qué aburrido! Totalmente. Gracias. ¿Te podrías poner, no sé? No, hay una especie de... Se pasan rumores por detrás cuando aparece uno con un nombre muy estúpido, así que ojo con eso. ¿Sí? Ay, pero no hay nombre suficientemente estúpido. Sí pasa. ¿Sí? Sí pasa. Depende del clan. Sí, nuestro clan es el más copado. Sí. Se me da musiquita, tío. Bueno, ok. Sí. O sea... Si Henry está en este... Debe ser el más copado. Obvio. Es lo más poco. Y yo me llamaba Pablo. Pero bueno, me decían Pau Pau. Bueno, pero quedarte con el apodo. Está bien. ¿Por qué? ¿Y cómo te hubieras puesto? Si no. Me dijeron muchas veces que tengo cara de. Santiago. ¿Sabes? Qué lindo nombre. Sí. Me gusta. Pero me parece que Papu tiene como más impacto, más. Henry. Nunca terminaron, pero lo que soy. Luqui, el plan. ¿Lo estamos siguiendo? No, están hablando de nuevo. ¿Y pero vos estás manejando? Sí. ¿Cómo? Te estoy escuchando. Bien. Como a presentar. Ante vástagos muy ancianos. Muy enojados. Con mucha diplomacia. Las luces horribles de la fachada de la inmobiliaria se ven. Se empiezan a ver y el auto se acerca. Sus neumáticos crujiendo mientras continúa la conversación de los pájaros. ¿Vos sabés qué hacer? Pasa si no? Sí, ya sé. Voy a hablar con Morty, le voy a explicar todo el potencial que tiene ella y todo lo que va a aportar. La gran inversión a largo plazo que es. ¿Pensaste él? Y te preguntan, ¿por qué fue en ese momento? ¿Te vas a responder? La respuesta no sea desesperación. No, la respuesta va a ser. Porque claramente esta gente que nos está atacando está afectando nuestros números y no podemos seguir reduciéndolos. Bueno, ¿no? Okay. Y vos invertiste. Exacto. Sí, es una forma de. Morty es mi sire. ¿Y vos sos? Tu sire, básicamente. Sire es como. ¿Cómo sería como mi. Tu. Bueno. Sí, algo así. Ay, es divertido entonces. De ese. Ay. Sí. Si hay una persona que tiene. Toneladas de personalidad encima, es Morty. Pero. Sí. A veces es. Ay, debe ser lindo conocerlo. Así. Hay veces es súper divertido, pero a veces puede ser un toque intenso. Depende del día. ¿Viste cómo es esa gente? Que está o todo re bien o todo no tan bien. Como nosotros. Obvio. Entonces, no creo que haya problema. Seguro que le voy a caer re bien. Igual esto. Y todo, eso es todo igual también. No sé qué. ¿Por qué te sorprende? What do you mean, you people? ¡Exacto! Eso. Llegan a la inmobiliaria. Sí. La sheriff tiene una muda de ropa. Ahí. Lady ya te ha venido a buscar al trabajo. Ya conoce un poco del lugar. Uh-huh. Adentro sigue habiendo guardias mínimas, pero los reconocen al verlos y los dejan pasar.
¿Alguien, alguno quiere hacer algo específico? Además de reacomodar Henry sus cosas. A mí me gustaría agarrar a alguno de los oficinistas que ya esté medio como acostumbrado a cómo es la cuestión. Para enseñarle a Lady a... O sea, la etiqueta, digamos. Bien. Por así decirlo. Le vas a enseñar a alimentarse sin matar, básicamente. Claro, o sea, como qué tenedores tenés que usar para cada tipo de platillo. Bien. Vamos a hacer una tirada, ¿te parece? Como una analogía. Ay, tengo miedo. Todos tenemos miedo en este momento. Sí. Bebe, uh-huh. Acompañando tus instrucciones. Uh-huh. Pero a la hora de cerrar la canilla, como quien dice, en un momento tenés que tirarle bien. De la nuca. Cool. Porque si no, sigue. Cuando se para los labios del cuello de este empleado, te mira con ira. Te mira con ira, enojo, frustración. Entiendo. Pero... Ya te dije. Pero esto es increíble esto. Sí. ¿Por qué yo no puedo seguir? ¿Ustedes hacen esto todos los días? ¿Todas las noches? Yo no sé cómo es. Si seguís... Vamos a ser súper directas. ¿Sabés qué? Si seguís, la matás. Y no, nada. Hay que recordar que esta persona, por más deliciosa que sea, sigue siendo una persona, es el hijo de alguien, tal vez el padre de alguien. Sí, madre. Sí, X. ¿Y entonces qué hacemos? O sea, ¿comemos poquito? ¿Cómo funciona? Te vas a quedar siempre con un poco de hambre. Y no hay alguno que no lo extrañe a nadie. ¿Querés ser ese tipo de persona? Vos pensás. Capaz que sí. ¿No? ¿No quiero? No quiero. Como que eso no se quita. Bueno. No está tan bueno esto. Tiene sus desventajas. Pero ya vas a aprender a hacer otras cosas. Que van a estar muy copadas. Me da un poco de miedo esa parte también. Ya le vas a agarrar la mano. Confío en vos. Bien. ¿Necesitas? Mientras Henry educa a su progenie, los demás, ¿quieren hacer algo? Vamos a charlar. Por fin. Y vamos a ir a la sala de... O sea, Luca no le dice nada, va a la sala de conferencia. Y va a cerrar la puerta. Y se va a poner a caminar. El Robert había quedado que iba a hablar con vos y no te llamó nunca. Porque bueno, pasaron un montón de cosas. Además, luego te comunicaste, como no. Sí, le mandé un mensajito. Uh-huh. Pero la cuera. Entendible. Supongo que no si se van a reunir todos, lo van a llamar también. No sé qué. Eso es lo que le quería preguntar, doña, pero no. Si le tengo que avisar o no. Sí. Mándale un mensaje, dijo que lo contactemos si necesitamos algo. Va a ser el mensaje menos dañino que le vamos a poder mandar. Porque sí. Como tengo que avisar a los míos o algo así. Pues ya saben, no lo saben. No nos dijo nada más. Ok. No estás hace mucho acá. Casi. ¿Qué está pasando ahora? Es un kilo. Es un kilo. Y no solo porque sigue ahí.
cazadores peones queriendo matar vástagos. Están los anarquistas en contra de la camarilla. Cerrando el territorio. Porque apareció el ministerio. Porque hay sangre débil. Porque hace poco limpiaron a los Grow. No lo sé. Siguen estando o no. Además de todo eso, hay muchas de esas cosas que para vástagos antiguos son señales de que se viene, te lo voy a decir, no te rías, el apocalipsis. Y la estrella esa que vimos ahí es también eso. Y estoy seguro de que esas cosas quizás no las charle nadie, o quizás sí, no lo sé. Pero están en el subconsciente de todos en este momento. Realmente las cosas están yendo a la mierda. Real. Y no sé qué pensás. Y mira, yo esta noche no sabía bien qué pensar. Estaba muy convencido de que estaba bastante bueno y que era entretenido todo esto. Me entretiene. Sí. Pero anoche se puso intenso. Me dejó de importar. Un momento esa persona. La que tenemos en el baúl. Sí, lo sé. Se notó. Y es algo que nunca me había pasado. La verdad que... no sé qué decirte porque... por un lado, entre nos, al príncipe lo quiero. Mortimer no puedo ni ver. O sea. Asco, total. ¿Pero por qué al príncipe lo querés, lo que sea, si no lo conoces? Yo creo que tenemos que. Es una cuestión de ideología. Claro, ideológica. Okay. La verdad que no me parece, por más que sea súper poderoso, por más que tenga un montón de años, no es distinto a vos o a mí. Cuando decís, por más que sea súper poderoso, la puerta cierra de golpe. Creer o reventar. Y es un buen momento para que nos tomemos un break. No. Nos vamos a tomar un ratito, unos minutos, nos refrescamos, vamos al baño, etc. Y continuamos con ustedes en unos minutos para traerles más Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Nos vemos en un ratito, gente. Thank you.
está todo mal. No importa qué hagas. Cuando quieras, Lion. Ya estamos. Bueno. Bienvenidos de vuelta. Nos tomamos un ratito para refrescarnos, rellenar nuestras bebidas. Vamos a brindar un poquito. Gracias por quedarse, los que se quedaron. Gracias por venir, los que vinieron. Y todo bien con los que se hayan tenido que ir. Vale, está diferido. También está diferido, lo van a poder ver, por supuesto. Dejamos a nuestros reparadores de reputaciones haciendo base finalmente en la inmobiliaria de Dertonis y Hermanos. Es su base de operaciones. La flamante progenitora, la flamante Sire, Henrietta, enseñándole a su chiquilla cómo debe beber y que no debe matar. Por lo menos por ahora. Enseñándole a la Bendy que matar es malo. Enseñándole a la Bendy que matar es malo. Y los demás, los otros dos, Luca y la Sheriff Luchona, sí. Voy a anotar eso. Luca y Pau Pau se encontraban mientras tanto discutiendo sobre las cuestiones que los apañen. Sí. Los atañen. Uy, se me mezcló todo. Y cuando habló a Pau Pau sobre el príncipe de la ciudad, casi por casualidad, una puerta se cerró. Esto generó un silencio en la habitación y ambos vástagos se miraron entre sí. ¿Uno habría cerrado la puerta? Sí, la había cerrado. No le digo nada, pero activo sentirlo invisible. Sentirlo invisible es un enardecimiento, ¿no? No, digo que no. Si las dudas están en la página 249. Vamos a chequearlo, justo lo tengo acá. Sentirlo invisible. Ahí va, igual que sentidos abusados. De verdad, son los de nivel 1, tenés razón. Sí, no parece haber nada que salte a la luz, salga a la luz con tu capacidad de ver lo sobrenatural. ¿Será posible que sea solamente una casualidad? Tiene que haber un patrón, tiene que haber indicios. Luca lo va a dejar en que fue una casualidad. Pero va a dejar prendido sentidos invisibles. ¿Cómo es que dicen cuando las pruebas están? Lo que quede, irremediablemente debe ser la verdad. Y a una persona de su pasado le gustó decir no creo en las brujas porque las hay, así que... Las hay. ¿Mm-hmm? Eso lo podemos asegurar. Habrá sido, no sé, de una corriente. Sí, seguro, vamos, sí. El tema es que entiendo la parte ideológica, pero no tiene sentido eso ya traerlo acá. Este es literalmente otro mundo. Acá es donde se tiene que traer. Es que es otro mundo. Entiendo que lo traigas quizás de lo que fuiste antes. Pero ahora las cosas funcionan distintas. Sé que nunca tuvimos bien esta charla, pero... ¿Distinta de qué? ¿Cómo funcionarían iguales? No están estos tipos. Uh-huh. Básicamente, digamos, manejando las cosas muy por arriba, haciendo que nos matemos entre nosotros. Sí, y manejándola muy mal, aparte, de hecho. Vos mismo lo mencionaste antes. Todo lo que está pasando con los Bruyá, todo sí. Lo que está pasando sí. Con las otras ciudades, todo lo que está pasando con los sangre pálida, blanca, eso. No sé, esos. Digamos, si vos querés seguir vacando a esta gente, bien, te deben estar dando muy bien de comer, no sé, pero hacen agua por todos lados.
más allá de mis políticas y mis ideales. En realidad lo que me sorprende es la seguridad con la que lo decís. Pero bueno, eso era lo que quería saber, que era qué pensabas. No, esa la seguridad, sí, seguridad hay, tal. Obviamente no puedo andar diciendo estas cosas delante de Henrietta. Te lo cuento a vos porque... Igual, Pau. Ya me preguntaste. Acá entre nos... Medio como que... Siempre lo deslizaste. No por abajo de la mesa. Ah, yo no escondo. Sí. No importa de que estemos hablando ahora. Siempre ya lo de una u otra forma. En realidad, a ver, eso... Tengo claro que no te cabe ni medio. Es lo que hay. Es donde estás. Porque, ojo, esa es otra. Es donde estás. Es donde estás. Justo ahora. Pero me pregunto va él... A la reunión. A ver si sos consciente de las personas con las que nos vamos a juntar y de los hilos que suelen mover. Bueno. Y de qué puede representar cada uno. Porque... No sé qué va a pensar gente al respecto de esto, pero yo siento que hay muchas cosas que están pasando entre ellos que nos están afectando a todos los demás. De una u otra forma, están diciendo una de esto. Obviamente, aparte, hay cuestiones personales, aparte entre ellos, que estamos ligándola sí, a nosotros. Lo personal igual. Lo personal con vástagos tan antiguos es un poco lo que dijo Jordóñez. ¿Sí? Lo personal es un poco así. No funciona de esa manera. El... Sí, pero porque... El humor es un palillo muy finito que se quiebra muy fácil. Vos lo viste en la fiesta. ¿Eh? A mí me preocupa eso. Y me preocupa que vayan a decidir. ¿Y en base a qué? No hay mucho que. Nosotros le estuvimos dando... ¿Qué? Pero aparte de guerra, digamos, si hay guerra, vamos a tener que ir nosotros. Siempre fue así. O sea, eso de sea humano, sea vampiro, sea lo que sea. No van a ir ellos y lo van a decir, no sé, un duelo de espada. Oh, sí, oh. Fenómeno, ganó más fuerte, oh. No. No, nunca solucionan así las cosas. En todos lados, ¿eh? Por eso te digo, o sea, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Y ellos van a estar, no sé, en su casita en la colina, tomando vermú, y nosotros vamos a estar, lo que es el relativo del vermú de que tomen ellos, y nosotros vamos a estar... ¿Cuál sería tu solución? ¿Ideal? No lo debería decir, ni a vos. Sobrevivir. Eso ya dijo. Sobrevivir, supongo. Uh-huh. Por ahora. Bueno, ahí estás siendo más vástago que nunca. Sí. ¿Eso? Si fuera humano también. Lo de Henry, no sé si sabes cómo funciona. Si algo te enteraste cuando... Bueno, te convirtieron a... Sí, supongo. O sea, de hecho, o sea... Tuviste suerte. Digamos. No me extraña que Henrietta haya convertido a una persona de la cualidad de Lady. No voy a eso. Voy al si sabes lo que pasa si no lo... Si no se presenta, si no... No, si no aceptan. Porque tienen que aceptarlo. Ah, sí, pues sí, también me lo dijeron a mí. Dos. ¿Cómo las dos? Pau. Tira con postura más inteligencia. Dale. Sí. Por supuesto, con tu dado. No, Sexo. No, tres. Sí. Tres éxitos.
Te sentís como mareado un poco. Como algo que te da vueltas en la cabeza. Quizá pensar que lo que consumiste la noche anterior no tenía resaca fue un poco apresurado. Te sentí un poco vacío. Como después de esas noches tan intensas y tan divertidas, en donde después no sabes cómo sentirte realmente. Te sentís un poco solo. Parece que Luca no ve las cosas de la misma manera. Y todo empieza a oscurecerse alrededor. No es una oscuridad visible, real, tangible. Es una oscuridad peor. Una oscuridad del alma. Un tremendo vacío te inunda. Hasta que te vas quedando cada vez más solo. Cada vez más solo. De repente el piso empieza a vibrar. Es una voz poderosa, profunda, que te atraviesa desde la parte de arriba de la cabeza hasta las plantas de los pies. Esta voz profunda como una caverna te hace sentir de una forma similar a esa euforia que te generó cuando los Brujá luchaban entre sí y reían. La sensación es similar, pero es más solemne. Lo sentís en cada pelo, en cada nervio, en cada milímetro cúbico de carne en tu cuerpo. Te llama. ¿Hacia dónde? Solo está Luca delante tuyo. Pues algo tenía sentido eso. Viste como que se le perdió un poco la mirada. Sí, casi un instante. ¿No? Capaz es mucho. Perdón si es mucho. ¿Cuál es...? ¿Cuáles son vos, a ver, de hechicería? De nula. Bueno, pero... ¿Hechizó a alguien ahora? No creo, porque si no hubiera, me hubiera dado cuenta de algo. ¿No te diste cuenta? Yo estoy... No. ¿Vos dejaste encendido, sentido verlo invisible? ¿Puedes intentar hacer una tirada? Oh, nice, sí. Dime. Esto sería... Aparte, me había propuesto a mí mismo... Nosotros somos Apex. Ok, me había propuesto a mí mismo esto de... A ver cómo se ven los podercitos que tienen los demás. Resolución. Yes. Sí. Más si pasás la tirada, te vas a arrepentir. ¡Chan, chan, chan! Más Apex. Pasá. Yo quiero que... Bachi quiere que Luca pase, Luca no sabe, pero... ¡Nice! Un montón de... ¡Cuatro! Maldito dado. ¿Cuatro éxitos acá? ¡Cuatro éxitos! Mirate. ¡Cinco! Ok, bueno. ¿Resolución más Apex o no? ¿Qué de Luca? Luca... Entrecierra los ojos. Un escándalo.
Y por un momento parece tener como una especie de corona de laureles. Pau, pau. Como laureles entre verdes y dorados. Son etéreos. Va. ¿Querés creer que son etéreos? Momentos después, Henry y su chiquilla salen de la habitación. De la oficina, va. En la que estaban. De la sala de conferencias, perdón. En la que estaban alimentándose. Lady la toma del brazo. Muy fuerte. Y parece venir bastante tranquila. Alguna risita. La mirada de Henry la hace aflojar un poco en su tono burlón y alegre. Y los reparadores de reputación, más uno, se encuentran ahí. ¿Teniendo? Ahí te digo. No. Así que ya estamos, podemos ir a... Sí. ¿Qué? No. Ok. Un salio. Ese. Tuvimos una muy buena charla. No solemos en el agua. Ay. Cool, cool. ¿A qué le pasa a estos dos? ¿Cómo? Por eso vos sos la jefa. Sí. Cállate. Me reto. Tengo que. Yo soy como 2 semanas más grande. Tiene un punto. Sí, sí. Wow. Ah, 2 semanas más grande. Jerarquía, jerarquía. Igual son 2 meses. Nada, 2 meses. Bueno, ya fue, ¿sabes qué? Estás celoso. Yo también. Vamos, bueno. Gente. Vamos. Y hablemos en el auto. Gonzalo teníamos un largo. Más o menos. Sí. Si le meten pata, pueden llegar a hacer, a dejar lo que tienen en el baúl. Sí, de Gonzalo antes. Pata. Y me voy a fijar de que no metan pata extra. No. Porque ya pasó. Vamos por colectoras, cosas así. No, y por suerte no hay petacas en la bandera, así que. No hay petacas en la bandera, es verdad. No sé de qué hablan. Yo sí sé. Yo no. Pero tampoco quiero saber. Tomo de la petaca, ¿verdad? Tanto Luca como Henry tienen hambre. Yo lo voy a callar como lo vengo callando hace un rato. En este momento le digo, estamos pensando en sobrevivir. Yo sé que tenés hambre. Yo también tengo hambre. Hace como 4 días que vengo arrastrando esta pulsión molesta acá. Yo estoy afuera ahora. Lo lamento. Pero no funcionaríamos mejor. Funcionando bastante bien, ¿eh? Buah. El día que aprenda a manejar, mirá. Mirá, si vos venís acá adelante, vos no vas a manejar. Y ya lo sabemos, de la peor manera lo sabemos, ¿no? Si vos lo decís. Yo lo digo. Un poco de razón tiene igual, ¿viste? Como dejó el auto, perdón. O sea, eso usted no lo escucha. No, no, no. Por si lo duele claro, eso queda sentimental. Sí. Bien. Para llegar a lo de Gonzalo deben conducir bastante tiempo. Casi unos, habíamos dicho unos 40, 45 minutos. El gangrel vive alejado de la ciudad, pasando el puerto.
en un parque. Exactamente en una especie de barranca natural que en la que hay un desagüe. Al llegar al parque que rodea o que bordea el río, lo encuentran bastante oscuro. Las luces y los ruidos de la ciudad quedan un poco más alejados y apagados. Pero todavía a lo lejos se siente las celebraciones y las cuestiones que hacen la gente de noche. Es evidente que el fin de semana está encima. Para los que ya conocen cómo funciona, muy cerca de donde se detiene el auto, hay una señora que parece ser una sin techo, que tiene una bolsa grande con pertenencias y un perro que parece no muy cuidado. La señora los mira cuando se detienen, mira al perro, el perro la mira. La señora se encoge de hombros y el perro vuelve a girar la cabeza hacia ustedes. ¿Qué hacen? Lo mira lo que veo. ¿Esta misma de antes? Sí, ¿no? Es la misma. Uh-huh. Que tenía... Sí, es la misma. Yeah. Bien, le acerco. Señora. No me acerco. Mientras le explico a Pau Pau quién es. El perro, que no está atado, encara para la parte de espesura del parque. La señora te mira con ojos vacíos. Hola, teníamos... Sí, ya. Ok, gracias. Te mira con mala cara la señora. Y no te habla. Sí, pero... Y como que murmura unas incoherencias. Sí, sí. Muy loca de los gatos, sí. Vuelvo con... Chico, creo que ya está viniendo. Son... Hay que seguir al perro. Sí. Vamos a hablar con un cangrejo. Gonzalo. Otro. Es el perro. ¿Es el perro? Hace un tiempo le hicimos. Le encantó a papá. Le encantó. Tres favores enormes. Esperemos cobrar con uno. Oh, no. Uno, gigante. Oh, no. Bueno. Suena el teléfono de Pau Pau. Han canjeado una llamada. Así que el teléfono de Pau Pau empieza a sonar con su sonido característico. Que es el básico. El Hello Moto. El Hello Moto. Detestable Hello Moto. Qué horrible, era el peor de todo. Miro así, tengo. Reconozco el número. Sí. Claro. Es el número al que te comunicas con el robot. Loquito. No sé qué mierda se creen que son, pero lo vamos a reventar a todos, lo vamos a matar. ¿Qué hace Pablo? Pará, mirá, vamos a hacer esto. Hay quilombo acá con los tipos de esto de del parque, esto que vos mandaste los pibes. Bueno, yo mandé más. Y al final, nada, se pudrió todo, están todos recalientes. No importa, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir todos para allá y nos vamos a sentar ahí. Y eso, no vamos a quedar ahí. No vamos a quedar ahí y yo voy a dejar a mis pibes también. ¿Vos estás de acuerdo? Me encanta, sí. Cuando estamos de acuerdo, genial. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué se vota? Estoy hablando con Robert. Estás. Yo no te... ¿Escuchó algo? No, no escucho nada. Ah, rayos. Sí, ¿sabes qué? Es joya. Joya. Porque... O sea,
Lo otro que lo disputan. Bueno, me encanta. Estemos todos así. Yo voy a hablar con todos estos viejos de mierda. Yo voy a hablar con todo esto. Y le voy a dejar los puntos sobre las 10. Igual, ni se te ocurra ir para allá, ¿eh? No vayas porque está todo mal. Pero espera, Robert, espera. No sé si es momento. No vayas al Rosedal. Ok. Y corta. Aparentemente se pudrió, para variar, de nuevo. ¿Dónde? En el Rosedal. Pero en el Rosedal es donde se van a juntar. O sea, yo sabía que está todo mal ahí. Ahí está donde. Ahí la reunión. Bueno, Robert va, no va a ir solo. Puede que se repudra. O sea, abiertamente... No lo vi en situación de negociar nada. No me dio muchas opciones. ¿Estamos hablando de revolución en la granja acá o qué onda? Estamos hablando de... ¿Estás seguro que no te dijo que iba? ¿Por dónde te respondió algo el mensaje que le conoce? ¿Me respondió algo? ¿Cuál fue el mensaje? No, lo vimos después igual. ¿Lo vieron ustedes hoy? Sí. Sí, pero le había mandado un mensaje cuando estábamos hablando, sí, para preguntarle si el Robert ya sabía o si Pompo le tenía que avisar. Que iba a no entendí que se lo había mandado. Ah, no sé, o sea, no dije que se lo mandaba. Ah, ok, yo no así no interpreté. Ok, listo. Colgué. Técnicamente papá... Es algo que papá podría hacer tranquilamente. Sí. Che, mandó un mensaje, sí, Sí. Ahí quedó. Ahora no sabemos. O sea que... El líder del clan... Ya acaba de admitir abiertamente que... Lucas, acércate un toque al micro. Escúchame. Que va a atacar... No dijo que va a atacar nada. Dijo que vive con gente. Es que... No suena a... Voy a ir a... Dar mi apoyo incondicional. ¿A qué te sonaba vos? Que vos lo escuchaste. O sea, que no me dejas que te escuchar a mí. Obviamente no te iba a escuchar. Pero... Luca, sonaba a que quería... ir a cagarse a piña. No se te escucha... Está bien. Pero sería re raro que... Después de tanto... trabajo que hicieron para quedarse... Él dijo igual que iba a mandar gente a donde yo mandé y yo mandé... Yo le dije a los pibes que fueran al skatepark. ¿Qué? Robert va a mandar gente al parquecito para... El territorio que estaba en disputa entre... Compartido. O sea, técnicamente lo iban a ganar los Bruxá. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Que va a ir ahí o al Rosedal? Hay una gran diferencia. Es que... No sé cuál de los dos hay. Es que... Si estás yendo... Es que Lucas se agarra la cabeza. Si estás yendo al parque de skate, está todo bien. Porque significa que está defendiendo el territorio que nosotros le asignamos. Y si alguno de los otros clanes está tratando de reclamarlo... Incluso si es Rafael. Especialmente si es Rafael. Ahí está todo mal. Con Rafael. Y el otro... Bueno, pero que no me acuerdo el nombre. Es mucho menos grave. Tenía un nombre. Diego, voy a decir. Diego. Damián. Muy bien. Ah. Estoy considerando todo lo que te pasó muy bien. La verdad que sí. Gracias. Mi vínculo fraternal me dice que es el idiota de mi hermano el que está haciendo quilombo ahí. ¿De tu hermano nada más? De todas las personas que estaban ahí, es el más probable a ir a reclamar algo.
yo le dije que no, él va a querer decir, ah, eso no me afecta a mí. Bueno, y vamos está a bien que se gane. Si es eso, está todo bien. Ahora bien, si Robert está yendo a hacer una reclamación en el Rosedal. Eso es mucho más complejo. Ahí va. Eso sí está todo mal. Sí. De hecho, me dijo que no fuera. Si era en el Rosedal, creo que no voy fueras a ir igual. Sí. Porque ni Perdón, y usted dijo que sí. Que no podemos no ir. No voy la a que no ir. Puede no ir sos vos. No voy al skatepark porque no voy a ir al skatepark. Pero al Rosedal voy a ir. Sí. Sí, sí. Es colectivo. Es como la cotería. Sí, la cotería. Sí, Lula. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y a rezar la capilla esa? Dale. No se reza. Yo sé que no se reza. Ya se hace la capilla. Te está mirando muy divertido. ¿Celebrar? ¿Que son vampiras? Luca va a seguir, se va riendo, pero mira, va riendo. Quizá es la ironía de lo que, de que quizá es historically accurate. Ay, se va riendo. Les queda más o menos una hora para este encuentro. Henry, imagino que va a tener que reconfigurar su vida digital. ¿Qué va a hacer con tu flamante nueva chiquilla? ¿Te va a acompañar? Sí. Tenés que presentarla. Sí. Necesito mejor ropa para eso también. Había más de una muda de ropa mía en la inmobiliaria como para que yo la haya cambiado ella cuando yo me cambié. ¿Conociendo a Henry? Son 7 contra 3. Perfecto. Bueno, entonces está bien vestida, ya no está... Está bien vestida, sí. Más similar a cómo se vestía antes también. Sí, okay. Pero ya no está como Rolling Garinche. No, ninguna de las dos lo está. Qué bien. Bueno. Entonces te va a acompañar. Sí. Sí, pero primero tenemos que resolver este asuntillo con... Tenemos un cadáver en un auto. La comida de la noche. El perro te guía hacia su lugar. Ya conoces su lugar. Se te sienta adelante. Y sin cambiar de forma, ni mucho menos. Espera. Yo voy a asumir que Pau Pau trae las sobras de anoche. El tupper. El tupper. Tendría que sacar humanidad solamente sí, por sí, decirlo. Sí, no te iba por decir eso. Eso no sé si es humanidad 6. Sí. Pero te lo vamos a dejar pasar, mira. Lo vamos a dejar pasar. Ay, gracias. Porque pasaste por mucho la última noche. Así que te vamos a dejar pasar. Ay, sí, estoy usando el humor como método de escapismo. Sí, coping mechanism. La reunión con Gonzalo procede de la mejor forma posible. Uy. Henry está hablándole a un perro que no le contesta. Pero quizá se vuelve uno de tus mejores interlocutores. Una de las charlas más inteligentes que he tenido. Empiezan a lentamente traer este paquete, asegurándose de que nadie los vea. La cara de la anciana, cuando empiezan a descargarlo, es de reprobación. Lo juzga. Papá la va a imitar. Cargando el cadáver así. Tal cual. El cadáver
Se le hace un lugar en el hueco que tiene preparado Gonzalo para él. El perro olfatea un poco los pies de Pau Pau, desconfiado, pero lo deja pasar. Cuando pasás del otro lado de la baranda que da a la barranca, ves que este no parece ser el único resto que hay ahí. Pero nada se ve tan claro. De noche, como ya hemos dicho, todos los gatos son pardos. El perro los despide con un gesto. Pero los acompaña hasta el automóvil. No, pues uno no puede creer que un perro sea. El perro sea un loco. Que el contacto sea el perro. Sí, que la gente sea el perro. La chocho, está increíble. Sí, creo que es como el highlight de la noche, pero papá, una buena. Ay. Bueno, voy a arrancar el auto. Cuando están por irse, la anciana se dirige a ustedes. ¿Nos va a molestar a nosotros todo esto que está pasando acá? Creo que el negocio va a prosperar muchísimo. Escuchate, cachito, va a prosperar el negocio. Va a prosperar el negocio, anda, va a prosperar. Y se va como enojada. Ah, qué muy bien esa. El perro resopla. Se da media vuelta y se interna en el parque. Luca. Tenés un mensaje de Ana. En el teléfono. ¿Qué dice el mensaje de Ana? Es momento de probar lealtades. Porfa. Esta mujer. Solo dice eso. Punto. ¿No? Papá, volvé a tirar. Chan, chan, chan. Con postura más inteligencia. Con tu dado de hambre, por supuesto. Sí, a mí también. Me deja abajo. Uno, dos, tres. Tres éxitos. Ah, tres. Tres. Sí. ¿Tres éxitos? Sí. Sí. Sentís una necesidad imperiosa de ir hacia el rosedal de la ciudad de las flores. ¡Sí! Como si algo te estuviera llamando. Bueno, gente. ¿Nos ponemos en campaña? ¿Ponemos en campaña? ¿Vamos a entrar? ¿Pero qué hora es? ¿Qué hora es? Tiene como una hora todavía. Yo iba a ir a la capilla primero. Primero, quiero ver qué pasó ahí y saber de 27 si es algo relevante, importante para esto. Sí, mientras más información tengamos sobre eso, mejor. Necesitamos todas las herramientas que podamos. No, pero habría que ir para reconocer el terreno. Celebro tu entusiasmo. ¿Por qué quiere decir? Si recién te dijo el Robert que no quería ir. No, que no tenía que ir. ¿Y por qué querés ir ahora? La cosa rara en tu cabeza. ¿Qué cosa rara, Miguel? La ves de vuelta. Está de nuevo. ¿Qué está pasando, Pau? Te lo quería decir antes, pero desde anoche. ¿Desde anoche qué? Anoche no tenías eso. No, me estoy sintiendo. Sé que sí. Pero. ¿Estás siendo controlado por alguien? Soy consciente de eso, sí. No sé si es controlado es la palabra. Como sugerido. Como que sí. Como que alguien se está comunicando con vos. Más allá de que, o sea,
Tu voluntad parece ser lo suficiente como para que no te mande a hacer nada, pero... Pero alguien se está comunicando, eso seguro. Desde anoche es como si se hubiera habilitado una especie de mensajería. ¿Qué? Por el éter. ¿Están hablando? Uh-huh. ¿Te dijeron que vayas al Rosedal? Desaparecieron los... Están ahí. ¿Y cómo sé yo que no están escuchando? Pero si no vamos a Rosedal, voy a explotar. El tema es que yo antes tengo que ir. Yo antes tengo que ir. Vamos a ir al Rosedal. ¿Podés? No es que tenés que ir corriendo, pero... ¿Cómo que...? Viste, como sabés que yo, todo lo que hagas, es como, yo tendría que estar, yo haciendo esto, pero yo tendría que estar, es la cosa acá atrás, viste. La imperiosa necesidad. ¿Sí? La imperiosa necesidad. Pero bueno, no te mueve por una fuerza sobrenatural, simplemente una sugerencia constante. Yo no arranqué, seguimos en ese parque alejado y oscuro, yo no arranqué todavía, okay. Yo estoy como encorvado sobre el coso y me tiro sobre... Yo voy a sacar el celular, voy a agarrar, lo pongo ahí, lo vas a ver si está en el medio, y les voy a mostrar el mensaje de Ana. Vos no la conociste, ¿no? Tuviste suerte. Ah. No. ¿Tenés idea? ¿De? ¿A qué apunta ella? O sea, ella... Solo sé, Henry, que está en contra de Mortimer. ¿Entendés? Y yo sospecho que esto, ¿sabes lo que va a hacer? Que él va a tener que hacer una cosa, vos vas a tener que hacer una cosa, que yo voy a tener que hacer otra cosa. Y van a ser tres cosas diferentes. Exactamente. Que probablemente se contradigan entre sí. Exactamente. Va a ser tan divertido. Diciendo sarcástica. Ya lo sé, ya lo sé. O sea, ¿entretenido? Vamos a estar. Depende de la definición de diversión de cada uno. No es lo mismo estar entretenido que estar divertido, sí. Voy a hacer... Depende. Voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tanto conocen a los suyos? De toda mi novia. ¿Sabes qué bien? Sí. ¿Vos? ¿Tiene suyos? Sí tiene. El Robert son los de suyos. Sí. ¿Te sentís apegado a ellos o no te sentís apegado a ellos? Quizás no. Ok, voy a hacer entonces otra pregunta difícil. ¿A qué estamos apegados? Perdón, pero estoy tirando esta pregunta. Sí lo sé. A todos estos están en el auto mañana. Frenados en la en medio de la nada, lo sé. No van a caer a robar las llantas, no sé. Y va a ser el peor momento para esa persona. Sí, sí, pobre sí. Va a ser el peor momento para esa persona. Qué mal día que eligió para salir a robar una rueda. A mí me encantaría llegar a la semana que viene. Aunque eso implique... Perdón, voy a hacer otra pregunta. No seguir a Mortimer. Esa pregunta en el aire me parece un buen momento. ¿Qué? No, Lordi. ¿Para qué? Volver a preguntarnos. ¿A quién somos leales? ¿A Clan? ¿Al Príncipe? ¿A Coterie? ¿A Secta? ¿A la Camarilla? ¿O a la Ciudad de las Flores? Y con esas preguntas en el aire nos podemos... Nah. Despedir. ¡Nah! ¡Qué pero nos vas a dejar! ¡Hasta... ¡No! ¡Nuestra no. próxima! ¿Sí, dónde? ¿Nuestra crónica? No. El jardín de los presentes, aquí en la Taberna de Rol. ¡Ay, no! Me parece que lo que tiene que venir ahora es demasiado importante y demasiado detallado como para tener que resolverlo ahora. Va a ser todo terrible.
Va a ser todo terrible y yo estoy con... ¿Vivirán, ¿vivirán los reparadores de reputaciones su primera guerra civil? Segunda. Ah. Bueno, sí, primera. La primera como Coterie. Sí, sí. Así les gusta más. Ahí va. O, bueno, podrán evitar todo esta, este conflicto político que atraviesa a los vástagos de la ciudad al mismo tiempo de que la sombra de una guerra contra los anarquistas y el peligro de ser destapado al sol durante el día conviven todos en la ciudad de las flores. Me encanta dirigirlo, la verdad que la paso muy bien. Gracias a todos por venir, por quedarse acá nosotros, por escucharlo, por venir a atestiguar cómo se mambean. Es como el narrador que terrible después te... Bueno, niños, esta noche ha terminado, hace cuánto. Pueden ir a dormir. Me divertí un montón. La pasé bárbaro. Vayan a dormir, recuerde que hay fantasma abajo de la cama y el coco los va a comer. Bueno. No, solo Adri. Bueno, sí. Solo Adri. Bueno, sol. No sé si es poco. Bueno, el sábado vamos a tener... Ya no puedo parar de reírme. El sábado van a tener disponible en nuestro canal de YouTube el diferido de Notis y Dragones, que salió el miércoles. Bueno, que ahí los que no hayan podido verlo, la charla de los chicos, lo van a poder ver mañana. Y el domingo tenemos el review de dos aventuras para D&D. Dos manuales distintos de los que les vamos a dejar una reseña y contar curiosidades y de qué van y de qué se tratan. Esperamos que los disfruten y lo puedan ver y nos puedan acompañar. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes. Y nosotros nos tomaremos un pequeño descanso, que hoy fue muy tenso. ¿No cómo descanso? ¿No jugamos la semana que viene? No, ¿por qué? No, ahora, quiero intervenir en el momento. Yo te estoy por... En algún momento del viernes. En algún momento del viernes... Descanso significa que no hay sesión, Lordi. Bueno, no diga esa palabra, no se usa. Vos dijiste, yo estaba hasta el viernes. ¿No ven? Yo quiero que se vea cómo me tienen. No me dejan descansar. Sí, voy a descansar, pero bueno, la semana que viene vamos a estar, no se preocupen. No alarmen a la gente, no sean alarmistas. Porque encima, justo el fin de semana que viene, voy a estar de viaje, ¿eh? Pero no el viernes. Yo no sabía, me acuerdo. Sí. Yo no iba a caer olvidado. Pero bueno, nada, como le decíamos, excelente que hayan que hayan quedado con nosotros. Nos encanta que nos vengan a escuchar, que nos vengan a ver hacer monerías, que vean a estos vampiros sufrir un poco. ¿Poco dice? Agradecerles a todos por venir y nada, hasta la próxima con más de Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Buenas noches, gente. Chao, gente.